¿Qué tal, manada? Muy buenos días. Fíjense que ahora estamos rumbo a otra exploración más. Estamos aquí en la gasolinera del avión. Vamos rumbo a La Joya. Estoy esperando, anda el tigre aquí conmigo. Anda el tigre, anda Huichipuy, anda el buen Charlie. Y vamos rumbo al cráter de La Joya Honda. Por ahí había puesto un video en el canal De la exploración que hicimos allá a La Joya, y quedamos de volver, pero ahora para meternos al hoyo, hasta el fondo del cráter. Y miren, nos tocó un día muy nublado, muy lluvioso. Se me hace que nos va a tocar mucho lodo, mucha agua. Ah, nos tocó venirnos en la camioneta del Tigre. Aquí está, miren, aquí traemos algunas cosillas. Bueno, esto fue lo que compramos ahorita para llevarnos, porque allá no hay nada, estamos en medio de la nada. Ahí traemos un agua, traemos esta cacerola para meter ahí algo, unas papitas a cocer, y traemos polines porque se me hace que va a estar demasiado fangoso el camino. Es mucha arena suelta y con el agua se va a poner complicado. Aquí viene el buen tigre. ¿Ya listo, tigre? Ahí viene Huichipuy y el Charlie. Ya estamos bien listos para esta nueva exploración al fondo del cráter de La Joya. Aquí está Huichipuy, como siempre, el buen Charlie. También pues para esta exploración, que va a estar bueno el senderismo que vamos a hacer hoy, sobre todo con la lluvia que nos espera, y fangoso y complicado. Pero traemos toda la camioneta del Tigre y al Tota Iñantada, y pues hoy el Tigre apadrinó el viaje. Ahorita le seguimos platicando en el camino para que vayamos viendo cómo está. Otro video. Bueno, manada, pues ya entramos al camino que va rumbo a La Joya Honda, al cráter. ¿Ustedes ya fueron, chavos? ¿Ya conocen? No. ¿Nadie? La primera vez. ¿Uchi? No. Bueno, es la primera vez que vienen ellos aquí al cráter, pero vienen con todo, bien decididos, no vienen a asomarse. Venimos a meternos, señores, ¿verdad? Sí, afirma. Porque toda la gente viene y nada más se queda allá, ahí oreándose las narices, viendo el hoyo. Es que da coraje que hagan eso. ¡Da coraje! ¡Da coraje! Miren, venimos en un camino muy solitario. Ahorita estamos cruzando las vías que van para Laredo. Y bueno, por lo que veo, bueno, sí ha llovido, pero no está así completamente inundoso, ¿verdad? No. O sea, fangoso, así feo, no se ve hasta ahorita. Pero ahorita vamos a llegar a un camino que sí está muy lleno de arena. Por ahí, si se fijan en el video que tengo ahí, que vine para acá, para La Joya, donde cuando no bajé, se ve un camino muy arenoso. Y si sigue igual, y con estas lluvias, pues va a estar muy complicadillo. Morenos movedices. Pero el tigre ya saben en qué mueble viene, ya lo conoce muy bien. Esto no se arranca. Dijo, no, hombre, ahorita se hace. Ahorita salimos de aquí. Y bueno, entonces ahorita más adelante les mostramos ese camino. Thank you.
manada, pues ya vamos llegando, ya recién bajándonos de la camioneta. ¿Se portó chido, va, tigre? Sí, no se rajó para nada. No, hombre, había unos lugares bien fangosos. Pues ya vieron ahí en el video cómo se ve, cómo viene. Venía así patinando bien chingón la camioneta, ¿verdad? Venimos drifteando. Sí, no. Para acá y tenía que darle el volante para el otro parecía lado. Parecía que teníamos en un racer. Pues ahí vieron ahí en los videos cómo se ve el fango. Y ahorita recién vamos llegando aquí. Aquí está la entrada a lo que es el... Pues es una reserva. Ya le hicieron los ejidatarios aquí. Está completamente cercado. Porque cobran 25 pesos la entrada por persona para entrar al cráter. O sea, bueno, para ir a ver el hoyo. Pero lo que vamos a hacer nosotros ahorita es bajar al fondo del cráter. Y principalmente hay una escalerita de madera. Pues supongo que ya está muy podrida, porque cuando vine estaba muy, muy podrida las maderas. Entonces, ya después de esa escalera ya está un camino, un sendero que te lleva hasta abajo del hoyo. Y lo que queremos es, pues, estar hasta abajo y ver cómo se ve desde allá para arriba todo el cráter. Este cráter es un cráter tipo mar que se hace por una explosión subterránea de agua. Cuando se junta el manto acuífero con la lava volcánica, se produce una explosión. Y ese es el resultado de esta explosión. Un cráter con un diámetro de 1,200 km de diámetro. Y el fondo es de 200 metros para abajo. Bueno, manado, ahorita vamos llegando aquí al cráter de la joya. Hay poca gente ahorita. Y la verdad, lo que le digo al tigre es que no nos pudo tocar mejor clima. Porque la bajada va a estar buena. No cualquiera baja. De hecho, la gente que viene, nada más se quedan aquí a ver, miren. Solo se vienen a ver desde aquí arriba. Pues no cualquiera se atreve a bajar. Porque aparte la subida es lo más complicado. Es el sendero hacia arriba, imagínense. Se dice que son 200 metros, pero muchos dicen que son hasta 300. Entonces, pues no tenemos la seguridad cuántos metros serán. Pero bueno, ahorita ya vamos hacia... Estas escaleras solamente llegan hasta un punto como mirador, pero no va hasta abajo. Ahorita vamos nosotros a, después de las escaleras, ya empieza el camino, ya el sendero, el camino que nos lleva hasta allá, hasta lo más profundo del cráter. Aquí viene Charlie Wichipu. Ya venimos descendiendo aquí al y sí, ahorita las escaleras todavía se sienten bien. Ahorita van a ver más abajo cómo están. Miren cómo está el cráter, cómo se ve. Se ve imponente, ¿no? Sí. Miren. Es que aquí en México y en San Luis Potosí tenemos tantas cosas que visitar, tanto que ver. El sótano de las golondrinas en la Huasteca. Para los que no son de aquí de México, pues les queremos dar a conocer que aquí en San Luis tenemos mucho que ver, mucha vegetación, la zona huasteca, la zona altiplano, Real de 14, el desierto de Guadalupe. Mucho, tenemos de todo tipo de clima. Se dice que aquí en esta área del cráter hay tigrillo, hay águila, hay víbora de cascabel, que no sé si ahorita pueda haber porque hay humedad. No, miren, fíjense que sí le acomodaron, porque la vez que vine estaba todo roto y esas tablas ya son nuevas. O sea, sí le metieron mano a las escaleras. La verdad, sí. Aquí se ve. Porque estaban todas rotas. Estas maderas son nuevas. Aquí había hoyo. No, sí, es lo que le digo al tigre. Miren, vamos a andar por aquellos. Sí. La subida va a ser la buena, manada. La bajada como quiera. Nomás alcanzo 10 escalones y ya. Sí. Bueno, sigo video.
¿Sí? Ay, güey. Bueno, manada, miren, ahorita ya terminamos lo que es el camino, las escaleras. Y ahorita ya no hay escalera, ya hay puro camino. Sí. Hay mucha grava, está muy resbaloso. Sí, hay mucha grava, suelta. ¿Igual de ladito o qué onda? Sí. No, pero si te va, mejor así. Pues si te va la pata, no te vas para allá. Ah, ok. Bueno, ya vamos un poco más abajo, manada. Si se dan cuenta, ya el cráter ya se ve para arriba. Pero si se dan cuenta, también para abajo. Todavía nos queda camino. Ahí está. Bueno, manada, pues estamos llegando al mero fondo, al lugar, a la meta. Este pequeño claro, lo más plano aquí en el fondo del cráter. La verdad que sí estuvo pesada la bajada, imagínense la subida. Les voy a mostrar esta toma ahorita mejor con imágenes del teléfono. Porque para poderles dar un acercamiento y todo eso de cómo se ve, porque con la cámara de acción no se ve muy bien la lejanía y los detalles de este cráter. Miren, de aquel lado ya veníamos por aquí, por allá está la bajada. Miren las escaleras en todo lo que bajamos, dicen que son 200 metros. Déjenme les muestro unas tomas con el teléfono. Profundo de este cráter, que decían que aquí también le gustaba a los ovnis bajar. Eso ya son leyendas. Bien, manada, lo que nos encontramos aquí. Esto lo puso alguien. Dos enamorados, miren. Dice D y S. Hicieron este. Yo creo que para que se viera desde arriba, pero no se ve nada. No lo habíamos visto, la verdad. Este corazón de piedra. Ah, como la canción. Corazón de piedra. Tengo la canción vieja. Miren, manada, aquí que traemos ganas de venirnos a acampar. Imagínense acampar aquí adentro. O sea, amanecer dentro del cráter. Está de lujo, ¿no? Aquí en esta área. Nos quedaríamos a acampar. Se me hace que esa va a ser la próxima aventura. Sí, tigre. Porque sí nos gustó. Aquí se ve muy a gusto para acampar. Estábamos con toda la seguridad. ¡Ah! Perdón. La verdad aquí sí está muy a gusto para poner nuestras casas de campaña. Sí, y amanecer aquí. Obviamente traernos una leña porque aquí no hay nada de leña. Y, o sea, aparte para no venir a molestar la naturaleza. Traernos unos buenos troncos, ¿verdad, tigre? Pues nos traemos, ¿qué? Unos tres cada quien, gruesos. Con eso, al cabo que ya para la subida ya va a estar, ya no nos vamos a traer la leña. Pero bueno, miren, aquí estamos adentro y ahorita lo que falta, lo bueno es la subida, señor. La subida va a ser lo bueno. Bueno, aquí seguimos, vamos a seguir explorando. Esta treta me la enseñó don Severo. Acércate, Charlie.
¿Alguien quiere? Bueno, manada, pues aquí estamos Wichipu y yo descansando. El tigre anda ahí trepándose un árbol. El buen Charlie anda ahí explorando los senderos de aquí. Estamos en el mero fondo del cráter de la joya Honda. ¿Cómo que es, qué te parece este lugar? Tú que no habías venido, ¿qué te parece, hija? Pues está así como que muy místico. Ya cuando llegas aquí abajo, aparte que ya no sientes las piernas. Es que sí está pesada la verdad, la bajada. Fíjense cómo va hasta la... ¿Cómo cuántos metros bajamos? Mira, son 200 metros la profundidad de este cráter. Entonces, eso es lo que descendimos así entre el sendero. Y fuimos bien bajando. Empinado, sí, la verdad, y con sí. Piedritas resbaladizas. Pura piedra laja y bueno, yo no sé por cómo llegó esa piedra ahí. ¿Es natural sí, o qué? Como si lo hubieran ido sí. Echando. Pues bien. Y bueno, pues aquí lo que sí puede haber es zorro, el zorro, el tigrillo, dicen que se había visto tigrillo, coyote, de ahorita no creo. Un tigrito de aquel lado. ¿Cómo ves, mi Charlie? ¿A ti qué te parece aquí, güey? Está como que te aíslas de todo. Sí, ándale, sí. Te das cuenta que lo que se quedó afuera del cráter allá se quedó. Sí, es cierto, se siente una sensación como una paz. Como que te estás fuera del radar. Ahora vengo con el tigre que está aquí. Y cabrón, yo con un cebú, con un toro cebú. Estamos aquí ahora con el tigre. ¿Qué onda? Lo que te quiero preguntar es, ¿qué opinas de este lugar tan místico y lleno de naturaleza pura? Está muy, muy, muy cabrón. Se siente muy chido, la verdad. Sí está muy, muy místico, muy mágico. Sí se siente uno muy tranquilo aquí. Sí. Sí es cierto lo que dicen, se olvida uno de todo. La verdad que sí, como que sí. Estás en un lugar seguro. Ajá. Te sientes completamente sí. Fuera del radar, así, dan seguro. Dan ganas de quedarse aquí. Y sí, o sea, se siente, o sea, nosotros que hemos acampado, llegas aquí y dices, está perfecto para acampar aquí en este sí, lugar. Sí, aquí abajo de este arbolito apenas. En esta zona, mira. Está muy, muy, muy cabrón. Y entonces, ¿te gustó el lugar, mi tigre? Sí. La primera vez que viene también el tigre. Hay que, organizar el plan para venir a acampar. Ya está. Y bueno, otra cosa que vamos a hacer también, invitar a los seguidores del canal, si se quieren unir a una exploración, comenten y por ahí vamos a escoger a las personas que vamos a jalar a las exploraciones que siguen. Seguimos video. Desde aquí nos llegó el agüita. Miren cómo está cayendo bien a gusto. Miren cómo se ve. Como esa bruma que dijo Charlie. Sentió que venía llegando y que empieza el agua. Aquí recibiendo la lluvia dentro del gran cráter de la joya Honda. Bueno, manada, pues ya vamos de regreso. Ya vamos avanzando. Empezar la subida, el ascenso. Ahorita nos agarró una manguita de agua. Por eso me quité el shamaj y me puse la gorrilla porque con el agua pues, se me iba a llenar de agua el shamaj. Era un trapo lleno de agua. Entonces ahorita ya vamos, el ascenso, miren, qué bonito se ve de verde. Y yo le calculo que vamos a estar allá arriba en una media hora más o menos. Pero bueno, sí, tóquenla, agua natural. Bueno, pues aquí voy a ir grabando el ascenso también en pedacitos para que lo vean, para que si se sienten aventureros, se animen y vengan aquí a conocer el cráter de la joya
En Soledad Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Sigo video. Esta sí ha sido una de las exploraciones más cansadas que hemos hecho, ¿eh? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Creo que sí, fácil. ¿Dónde fue donde nos asoleamos mucho también? La cañada. Ah, cuando fuimos allá al balcón. Sí, pero no. Y eso que traemos el clima a nuestro favor. Pero vamos a seguir. Bueno, manada, pues ya subimos. Fíjense que ahorita acabo de dejar las cosas porque ya traía todo bien mojado. Y que traía la carcasa porque estaba lloviendo muy fuerte. Y la carcasa como que opacó el audio de la cámara. Ahí en el video vieron como que ya no se escucha y se oye mucho las gotitas del agua. Y pues creo que no es buena idea la carcasa. De todas maneras la cámara es a prueba de agua. Pero ahorita miren, ya vamos subiendo. Vamos llegando de aquí del fondo del cráter. Andábamos allá abajo, no se alcanza a ver muy bien con la cámara de acción, pero andábamos por allá, por aquel lado andábamos. Miren cómo se ve ya con la lluviecita, todo se enverdeció y ahorita pues ya queda muy leve la lluvia, y pues vamos a tener aquí un convivio en una cabañita que está aquí. Nos trajimos ahí algunos bocadillos y ahorita les voy a mostrar la cabañita. Yo me vine para hacer aquí el nuevo video porque, como les dije, no se grabó bien con la carcasa. Pero bueno, miren, acá está el caminito que nos lleva a estas cabañas que están aquí que pusieron aquí. Y qué bueno que el gobierno impulse este tipo de lugares, y sobre todo que lo hagan reserva y que cuiden, que la gente que viene cuide estos sitios. Ahí ponen unos botes de basura, miren, que se los llevan todos cada domingo. ¿Hay otro? Miren, aquí es manada, los que les decía, las cabañitas. Y qué bueno que el gobierno haga esto, porque aquí venimos y... ¿Qué te parece, mi Charlie? ¿Cómo andas? Chido, al 100. ¿Chingón aquí, no? Normalón, sí, cómo no. Miren, aquí trajimos unos bocadillos. Aquí traemos estas papitas que vamos a poner en este cocota. Y aquí tenemos este que trajo el tigre. Ahí puso agua para café. Tenemos el agua. Y aquí vamos a poner las papitas. Aquí esta agua se va a tardar mucho en hervir. Ay, manadita, aquí andamos. Ya se vino otra vez la tempestad. Miren, allá para allá se ve que viene la tempestad. Y nos está dando el aire bien paro. ¿No está caliente tu café? No. Y el tigre ya se acabó la comida, miren, dijo con permiso. No me quería. No. Pero sí, ya se está sintiendo hasta
¿Frío o porque estamos mojados? Estamos mojados. Aparte. Como que ahora está el aire bien frío. Sí, ¿verdad? La lluvia. Es por eso, sí. Es la brisa, se viene, miren. Nos va a alcanzar. Miren, ahí de aquel lado está la tempestad con todo. Allá se ve la lluvia. Y se oye, pero en la cámara quién sabe. Sí, allá está con madre. Y está soplando y por todos lados va a llegar otra vez el agua. Ahorita estamos recogiendo aquí para para dejar todo bien y ya irnos de aquí para abajo a la ciudad. Ahorita les grabamos a ver cómo sigue todo el camino. Seguimos.